Muchas gracias por esta visita. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Está ministro, ahí está ministro. Hola. Hola. Oh, pues está campeón. A ver acá la mamita. Tan bonita. Mamita. Buenos días. Ahí está el señor ministro. Buenos días, señor ministro. Hola, mamita. Por la de Tamapampa. Vivimos en campos, sí, pero no vivimos. A nuestras poblaciones focalizadas, vulnerables, sufrazadas para nuestra mamita para que pueda abrigarse y combatir el crudo invierno que está. Además, la primera entrega, como la ha señalado el ministro, frazadas para nuestras mamitas. Muchas gracias. Son más de 700 frazadas que se van a entregar para las 157 familias agarrando la pala para trabajar. Que sirva contra las nevadas, contra las heladas y el friaje. Muchas gracias, señor ministro del Interior. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Están haciendo entrega. Okay, todos con la pala. Tu mano, papá. Pégate un poco. Para zapatear en la chacra. A ver, a zapatear en la chacra. Don Rubén, agarre la bota usted también. Ahí está. Con esa bota tienes que llegar al ministerio, estimado alcalde. Ahí está la característica. Vamos a tomar asiento, por favor, enseguida las autoridades, enseguida el ministro. En este caso específico de Tambo Pampa, vamos a entregar 700 frazadas en esta, vuelvo a repetir, primera entrega, simbólica también. 700 frazadas, 280 botas de jebe, 5 barretas, 5 carretillas, 10 palas rectas, 10 palas tipo cuchara y 10 picos. Y ya tomé nota, para no olvidarnos, respecto a los cobertizos. Pero en la reunión que hemos tenido en la gobernatura regional, hemos acogido el pedido del gobernador regional con sus consejeros a fin de que se incluyan a 17 distritos más, ¿no?, de la parte de la sierra, y a 8 relacionados con la selva, o sea, para friaje. En esta oportunidad venimos en representación del gobierno central con la finalidad de hacer la primera entrega, la primera, porque va a haber segunda, tercera, la primera entrega de algunos artículos que tienen que ver con el plan multisectorial, o sea, donde participan varios ministerios, a fin de luchar contra la nevada y la helada, que aquí afecta mucho, y también contra el friaje en las zonas más bajas, que tienen que ver un poco con la selva. Entonces, este plan multisectorial tuvo como sus primeras medidas el decreto supremo 060-2018 de la Presidencia y Consejo de Ministros, y donde se ha declarado en estado de emergencia a 11 departamentos, 55 distritos,
Entonces, uno de esos departamentos es Pasco. Daniel Alcides Carrión para brindar ayuda humanitaria ante las heladas y el friaje. Muy bien, muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.